sensaciones de esta derrota 1-0 ante Nicaragua? Sí, claro, creo que no es lo que teníamos pensado. Igual creo que nos estamos adaptando con un nuevo equipo. Creo que igual faltan que vengan muchos jugadores que son del circuito mayor, así que solo esperamos trabajar, seguir haciendo las cosas bien y acoplarnos todos juntos para poder dar una mejor cara. ¿Habrá oportunidad de reivindicarse el próximo domingo? Sí, claro, el domingo tenemos el otro partido, así que creo que vamos a contar con más gente del circuito mayor, así que esperamos que nos puedan ayudar igual. Igual los que están de segunda y tercera también tienen lo suyo, por algo están aquí, así que solo falta complementarnos, conocernos más y poder dar una mejor cara. Igual tuvimos muchas ocasiones de definir el partido, no las concretamos, así que no se puede perder. Bueno, aparte de esto, lo que tú mencionabas, cuando se acoplen los jugadores de la primera división, ¿se tiene una idea clara de lo que se van a encarar en Barranquilla? Sí, claro, creo que la experiencia que tiene la mayoría, creo que todos los que están en primera han disputado muchos minutos, muchos partidos, así que eso nos va a ayudar cuando todos estemos juntos, porque la verdad que la competencia internacional va a ser mucho, mucho más fuerte fuera de nuestro país, así que tenemos que adaptarnos a eso, trabajar más y mostrar una mejor cara. Gracias.